Hola amigos, hoy vamos a hablar de pronunciación. Tal vez una de las cosas más difíciles en el inglés y en cualquier idioma es la pronunciación del mismo. A veces tenemos bastantes problemas para pronunciar ciertas palabras porque estamos acostumbrados a los sonidos de nuestro propio idioma. Hoy particularmente vamos a hablar de esta palabra, o este sonido, mejor, el TH, que es tan popular en inglés y que por ejemplo en español no lo tenemos. Ese sonido que es th, ¿ok? Es th, la lengua entre tus dientes. Th, or, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con la primera palabra que es muy común y es thanks o thank you. Muchas personas cuando están aprendiendo a hablar inglés dicen thank you o thanks, lo cual no es correcto. La correcta pronunciación sería thank you, ¿ok? ¿Ven cómo mi lengua está a través de mis dientes? Thank you. Muy bien, otra de esas palabras sería thin, flaco o delgado. Thin, oh, that person is really thin, ¿ok? También si le agregamos una G, permítame, tomo este marcador, si le agregamos una G, lo cambiamos a cosa, thing. Oh, I love that thing. Me encanta esa cosa. Y si la cambiamos también por una K, sería think. ¿Ok? Let me think. Déjame pensar. Let me think. ¿Ok? Think. Otra palabra que tiene ese sonido es un día de la semana. Thursday. ¿Ya te acuerdas qué día es, no? Thursday. Jueves. Thursday. Así que no digas Thursday, porque te puedes confundir con el martes, que es Tuesday. Tuesday, martes, Thursday, jueves. Otro sonido es thief. ¿Sabes qué es un thief? Un thief es un ladrón, ¿ok? También, no en todos los casos, pues obviamente ese TH está al principio de la palabra, como en estos ejemplos. A veces está, por ejemplo, al final. Path. Path. Path quiere decir camino. Por eso hay una marca reconocida que tiene una referencia de carro llamada Pathfinder. La encuentra caminos. ¿La tienes en tu país? Y otra de las palabras que analizaremos el día de hoy es cuando tienes demasiada sed. Has hecho mucho exercise, por ejemplo, y tienes mucha sed. Estás sediento. Entonces estás thirsty. ¿Ok? Thirsty. No lo olvides, practica mucho y con esto tu sonido en inglés estará mucho mejor.